I know you make a way, and I don't always understand. I don't always get to see, but I will believe it. I will believe it, 'cause you make mountains move, you make giants fall, and you use songs of praise to shake prison walls. And I will speak to my fear, I will preach to my doubt, that you were faithful then, you'll be faithful now. Hola Harvest, yo soy Jeff Thompson, soy uno de los pastores en la Catedral de Chicago y estoy emocionado de que tú estés aquí con nosotros el día de hoy. Y ya sea que Harvest sea tu casa o eres una primera que nos estás visitando, de verdad estamos contentos que estés aquí con nosotros. Y quiero invitarlos a que nos dejen saber que estén aquí. Lo pueden hacer en dos diferentes maneras. Primero en la aplicación o también puedes en la website, arriba en la página donde dicen háganos saber que están aquí, y esto nos hace saber que están aquí con nosotros, y esa es una manera de que podemos poder orar también por ustedes. So, donde quiera que estés, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor juntos. Hacemos camino para ti y preparamos un lugar para ti. Y permite que nuestra alabanza sea tu trono. Escucha a tu gente cantar, te damos todo. Jesús, todo es para ti solamente. Todos alaben al Rey, todos alaben al Salvador. Jesús, el Hijo de Dios.
Todos alaben su nombre. Todos alaben su poder. Ante sus pies nos caemos. Mientras lo coronamos, Señor de todo. Esta es la realeza, cubierta en majestad. Toda la tierra se pone de pie en admiración. Y por la eternidad, todos los cielos cantan con una canción que permanece para siempre. Alaben al Rey, alaben al Salvador. Jesús, el Hijo de Dios. Todos alaben su nombre, todos alaben su poder. Ante sus pies nos caemos, mientras lo coronamos, Señor de todo. Levántate mi alma y canta a Él quien murió por mí y alábelo como el único Rey a través de la eternidad. Levántate alma mía y canta al que murió por mí. Y alábenlo como el único Rey a través de toda la eternidad. Todos alaben al Rey, todos alaben al Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Todos alaben su nombre, todos alaben su poder. Ante sus pies caemos. Todos alaben al Rey, todos alaben al Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Todos alaben su nombre, todos alaben su poder. Ante sus pies caemos, mientras lo coronamos, Señor de todo. Hemos visto lo que puedes hacer, oh Dios de maravillas. Tu poder no tiene fin. Las cosas que has hecho antes, en gran medida, tú las volverás a hacer. Hemos visto lo que puedes hacer, oh Dios de maravillas. Tu poder no tiene fin. Las cosas que has hecho antes, en gran medida, tú las volverás a hacer. No hay prisión que tú no puedas derribar. No hay montaña que puedas mover, que no puedas mover.
No hay un cuerpo quebrantado que tú no puedas levantar. No hay alma que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. La noche más oscura, tú puedes hacer brillar. Tú la puedes hacer brillar. Oh Dios de avivamiento, permite que la esperanza se levante. La muerte ha sido vencida. Tú ya has ganado. Oh Dios de avivamiento. Te levantaste en victoria y ahora estás sentado por siempre en el trono. So, ¿por qué mi corazón debe de temer lo que tú ya has vencido? Yo confiaré en ti solamente, porque no hay una pared de prisión que tú no puedas atravesar. No hay montaña que tú no puedas mover. Todas las cosas son posibles. No hay ningún cuerpo quebrantado que tú no puedas levantar. No hay alma que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. La noche más oscura, tú la puedes hacer brillar. Tú la puedes hacer brillar. Oh Dios de avivamiento, permite que la esperanza se levante. La muerte ha sido vencida. Tú ya has ganado. Oh Dios de avivamiento, tú eres el Dios de avivamiento. Ven y despierta a tu gente. Ven y despierta esta ciudad. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. Toda barrera se caerá. Escucha las cadenas. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. Ven y levanta a tu gente. Ven y levanta esta ciudad. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. Toda barrera se caerá. Escucha las cadenas tocar el piso. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. La noche más oscura, tú la puedes hacer brillar. Tú la puedes hacer brillar. Oh Dios de avivamiento, permite que la esperanza se levante. La muerte ha sido vencida. Tú ya ganaste. Oh Dios de avivamiento, la noche más oscura, tú la puedes hacer brillar. Tú la puedes hacer brillar. Oh Dios de avivamiento, permite que la esperanza se levante. La muerte ha sido vencida. Tú ya has ganado. Oh Dios de avivamiento. Sí, Señor, decimos sí, Señor, decimos sí al avivamiento. Canten esto sobre sus familias. Decimos sí, Señor. Decimos sí, Señor. Sí. Señor. Decimos sí. Señor. Over our finances, God. Over our purposes, God.
Decimos sí, Señor. Decimos sí, Señor. Y aunque no podemos comprender tal misterio, simplemente un poco de ti revelado nos hace cantar: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Digno, digno es tu nombre. Todo el cielo se une al universo cantando: Digno, digno es tu nombre. Con corazones y canciones que nunca pueden compartir la llenura de tu valor y majestuosidad. Y venimos otra vez y caemos de rodillas, y aquí adoramos el Dios que no podemos ver. Y aunque no podemos comprender tal misterio, simplemente un poco de ti revelado nos lleva a cantar: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Digno, digno es tu nombre. Todo el cielo se une al universo cantando: Digno, digno es tu nombre. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Digno, digno es tu nombre. Todo el cielo se une al universo cantando: Digno, digno es tu nombre. Cuando tú regreses, escucharemos el sonido de la trompeta y tú nos llevarás a casa sobre las nubes, donde estaremos y cantaremos por siempre el honor y la alabanza y la gloria es del Señor. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Digno, digno es tu nombre. Todo el cielo se une al universo cantando: Digno, digno es tu nombre. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Digno, digno es tu nombre. Todo el cielo se une al universo cantando: Digno, digno es tu nombre.
Digno, digno es tu nombre. That's right. Only you are worthy. Solamente tú eres digno de esta alabanza, digno de estas canciones, digno de ser llamado santo, 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 soberano. Eres tú, Dios, quien está recibiendo esta alabanza en espíritu y en verdad, y es en el nombre de Jesús que adoramos. Amén y amén. Bueno, mientras continuamos alabanza, tengo unos anuncios para nosotros. Si tú eres como yo, cuando tú piensas verano, tú piensas campamentos de verano, y nos han estado preguntando muchas cosas sobre el campamento Harvest. Vamos a abrir el campamento en julio, primero para familias. So, tú puedes llevar a tu familia a quedarte en el campamento en una cabina. Estas son las fechas: julio 5 a 8, julio 2 al 3 y julio 14 al 17. Y nuestros estudiantes van a estar los de Junior High, julio 19 al 23, y nuestra preparatoria de julio 25 al 29. Y estamos viendo las guías del estado de Michigan y siguiéndolas para que nuestros estudiantes van a estar a una capacidad de 50%, y nuestros campamentos de familia van a estar una familia por cada cabina, y esperamos que puedan unirse, y la registración va a empezar en junio 16. So, yo estoy emocionado por el campamento de los hombres, hombre de la casa, y va a suceder este siguiente fin de semana, del 12 y el 13 sábado. Es un evento gratis y va a ser en la internet. So, nos gustaría que se registraran para que puedan participar lo que Dios va a estar haciendo en nuestro medio de nosotros. Vamos a estar cubriendo temas de ansiedad, de pureza, y vamos a tener tiempo para que ustedes puedan hablar los unos con los otros y retarse los unos a los otros y orar los unos por los otros. Vamos a estar cimentados en la palabra de Dios y levantando el nombre de Jesucristo en lo alto. So, si no se han registrado, ustedes lo pueden hacer a esta dirección. So, este verano vamos a empezar una serie de retos personales para que todos podamos crecer en nuestro amor por el Señor, y lo vamos a llamar un verano de Harvest, la mente, el cuerpo y el alma, y vamos a estar ampliando nuestra mente a leer a importantes recursos para estar estudiando estas cosas y hacer que nuestros cuerpos se mantengan activos y amar al Señor, y vamos a estar alimentando nuestras almas al buscar al Señor en oración y en su palabra, y vamos a buscar crecer en estas cosas, y espero que para ti que esto sea un gran verano en el crecimiento en el Señor, y estoy orando esto para mí también. So, ustedes pueden ver estos retos de junio para ir a esta dirección electrónica. Y mucho más viene en julio y en agosto, y vamos a estar retándolos a seguir creciendo. Bueno, a mí siempre me preguntan que me están preguntando, ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? ¿Cuándo vamos a poder unirnos de nuevo en oración y alabanza? Y quiero hacerles saber que nuestros líderes aún están siguiendo las guías que fueron puestas en la website, y si quieren leer sobre estas cosas de nuevo, pero vamos a continuar en la internet con servicios como este a través del mes de junio, y quiero que se unan con nosotros cada fin de semana a través del mes de junio. So, estamos buscando la oportunidad de unirnos en el futuro, y estamos orando que podamos hacer eso pronto. Y mientras planeamos en los próximos pasos, estamos buscando información y escucharlos a ustedes. So, nos pueden hacer un favor, pueden llenar un cuestionario y que les vamos a mandar el domingo en la tarde después de nuestros servicios. Les van a llegar por medio del email, o pueden ir a esta dirección electrónica y llenar estas preguntas, que nos va a ayudar a planear los próximos pasos
y poder cuidar de ustedes de la manera, mejor manera posible. Estamos orando para que tengamos una participación al 100% para que podamos tener cuidado de ustedes de la mejor manera. So, mientras continuamos, se pueden unir en oración conmigo por nuestra ofrenda y nuestro país. Padre, estamos por tu amor que nos has dado por medio de Jesucristo, porque mientras estábamos muertos en nuestros pecados, tú nos hiciste vivos en Cristo Jesús. Dios, que tú pagaste el precio por nuestros pecados y nos trajiste a esa relación correcta contigo. Tú nos limpiaste de todo lo malo que hayamos hecho y ahora estamos correctos delante de ti. Te damos alabanza y gloria por ese milagro que tú has hecho en cada uno de nosotros. Y Dios, vemos a nuestro país y vemos las cosas difíciles que están sucediendo, la injusticia que vemos. Dios, quebranta nuestros corazones y sabemos que quebranta tu corazón. So Dios, por favor, muévete en nuestra tierra. A veces no sabemos por qué orar, pero tu trabajo, un milagro. Hemos visto milagros en nuestras propias vidas, cómo nos has lavado, y creemos que tú puedas hacer eso en nuestra tierra. Señor, hazlo por el bienestar de nuestra gente, hazlo por tu gloria. Y Señor, te damos gracias por poder unirnos como familia, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas, y los traemos con unos corazones agradecidos, y sabemos que todo lo que tú has hecho por nosotros, que simplemente muestran que todo te pertenece, eso te lo damos de regreso a ti, Señor, simplemente diciendo que creemos que todo esto te pertenece a ti. Señor, úsalo para tu reino, úsalo para traer a hombres, mujeres y niños al conocimiento de Jesucristo por nuestro bien, para tu gloria, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Estoy cansado de las olas pegándome cada día. Dios de misericordia, por favor, ven y rescátame. Estoy deseando tu voz. El gentil respiro en medio del ruido. Padre, dime que todo está bien. Tu poder, tu presencia, quebranta barreras. Rey del cielo, cuando tú hablas, las montañas se mueven. Yo creo que va a haber un quebrantamiento. Solamente tú puedes tomar mis cicatrices y pedazo a pedazo restaurar mi corazón. Toma lo que está quebrantado y hazlo completo otra vez. Tu poder, tu presencia, quebranta barreras. Rey del cielo, cuando tú hablas, las montañas se mueven. Yo creo que va a haber un quebrantamiento. Habrá un quebrantamiento.
mueve las montañas, quiebra las paredes, abre los cielos. Dios Todopoderoso, tú eres el que vences, defensor de mi corazón. Por tu poder, los océanos se abren, tu fuego cae, el cielo y la tierra chocan. Rey Jesús, por siempre a mi lado. Mueve las montañas, derrumba las paredes, abre los cielos, Dios Todopoderoso, tú eres el vencedor, el defensor de mi corazón. Por tu poder, los océanos se abren, tu fuego cae, el cielo y la tierra chocan. Rey Jesús, por siempre a mi lado. Tu poder, tu presencia, quebrantan barreras. Rey de los cielos, cuando tú hablas, las montañas se mueven. Yo creo que habrá un quebrantamiento. Tu poder, tu presencia, quebrantan barreras. Rey de los cielos, cuando tú hablas, montañas se mueven. Yo creo que habrá un quebrantamiento. Va a haber un quebrantamiento. Padre, levantamos nuestros ojos al cielo, de donde viene nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene de ti, el Señor, el Creador de la tierra y los cielos. Y vemos a ti para nuestra victoria. No vemos nuestra situación. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Cubre nuestros corazones, Señor. Y danos fortaleza para continuamente verte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me estoy preguntando si se han dado cuenta que hay una tendencia en los últimos meses. Mientras la pandemia dura más, la más que le echamos la culpa a la virus del corona y ha sido nuestra excusa para todos nuestros errores. Y ustedes le pueden echar la culpa a cualquier cosa y la gente va a estar de acuerdo con esto. So, el corona, el COVID, es el culpable de las cosas que hacemos. Cuando el jefe dice, hey, ¿pudiste terminar el proyecto? Ah, bueno, esto del COVID nos ha distraído mucho. Oh, ¿por qué dejaste de hacer ejercicio? Oh, por el virus del corona. Honey, ¿sacaste la basura? Oh, no pude encontrar mi máscara. ¿Por qué estuviste tarde con tu tarea? Oh, porque mi computadora tiene un virus y creo que es el COVID-19. O en una conferencia dice, oh, María, tú ya se te están saliendo las canas. Oh, no, simplemente son 10 semanas de cuarentena. Bueno, a los que estamos casados, ustedes han experimentado que mientras más dura esto,
Tú eres más vigilante de cómo no ser insensitivo. A lo mejor viste este video que estuvo en mi media social. Me puse gorda durante la cuarentena, dice la esposa. Y el esposo dice, bueno, tú de verdad nunca eras delgada. El tiempo de muerte, me echó mayo 28 y la causa de la muerte, el virus COVID. So, la nueva cosa hay que echarle la culpa es el COVID. Yo no puedo decir mucho porque yo he ganado 8 libras durante ese tiempo y el día de hoy vamos a poner al COVID-19 en el retrovisor y quiero que saquen sus Biblias y vayan a Marcos 12 y vamos a ver un pasaje en la Escritura que me gustaría compartir unas cosas de esto sobre todo sobre esta temporada de tensión racial mientras estudiamos Marco 12. Y aquí en el Evangelio de Marco vamos a enfocarnos en Cristo como un siervo valiente y en Marco 12 vamos a ver su valentía más que el servicio. Y el día de hoy vamos a ver en dos encuentros con gente que eran enemigos de Jesucristo, pero que van a experimentar en la sabiduría de Cristo. Y dos de estos encuentros fueron diseñados para atrapar a Jesús al probar su conocimiento de la Escritura y testear su sabiduría. Y Jesucristo nos va a mostrar su sabiduría cuando nos encontremos en situaciones difíciles y nos pregunten preguntas difíciles. So, vamos a empezar el día de hoy darnos cuenta que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Como les había dicho antes, si tú quieres sabiduría, si quieres conocimiento, pregúntale a Siri. Si quieres sabiduría, pídesela al Señor. En Santiago 1, 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. So, Dios quiere darte sabiduría. La pregunta es si le vas a preguntar. Y aquí está nuestro tema central del día de hoy. Es simplemente esto. Oren que Dios les dé sabiduría. Y esto ha sido una oración constante mía, también de mi esposa, por muchos años. Estamos desesperados por la sabiduría de Dios o simplemente oramos constantemente, Señor, danos tu sabiduría. Y esto ha sido un tema que va adelante porque en mi corazón yo no soy muy inteligente. Y más adelante, en capítulo 1, 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ustedes pueden tener conocimiento de lo que Dios te dice que hagas o cómo debes vivir, pero la sabiduría es cuando pones en práctica lo que sabes. El conocimiento es aprendido y la sabiduría se vive. El conocimiento es observado, pero no es sabiduría, sino está junto con práctica. Bruce dice que estaba de vacación con su familia cuando estaban viajando en California y vio una señal en la carretera que decía naturalistas, campamentos de naturalistas. Y yo pensando que eran amantes de la creación de día, volteamos. Pero cuando íbamos en la carretera, nos pasaron 5 personas en bicicletas y todos estaban totalmente desnudos. Y su hijo le dijo, papá, ¿viste eso? Y Larson dijo, sí, hijo. Y su hijo de nuevo dijo, papá, ¿viste eso? Ninguno de ellos tenían sus cascos. Su conocimiento limitado no decía la historia total, y así como padre e hijo, porque el conocimiento de su papá no sabía, porque él no sabía la diferencia de un naturalista y un... Ahora, no hay nada malo con perseguir conocimiento, pero eso es tan importante como perseguir el conocimiento de Dios. Y la Biblia nos dice una alternativa que no puede ser encontrada en la internet. Y la sabiduría no simplemente nos ayuda, sino es verdad. Y la palabra puede tener mucho tiempo, puede ser vieja,
pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Ustedes no tienen que dejar su cerebro en la puerta cuando se convierten al cristianismo. Vean el texto, versículo capítulo 12 y el versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Ahora, en este contexto, la palabra atrapar era obtener información para atraparlo. Piensen en los políticos que toman una frase fuera de contexto y lo usan contra el individuo. Pero ¿quién son estas personas en este versículo? Pero si vamos a Marcos 11, vemos que esas personas eran los fariseos, los escribas y los ancianos. Y todas estas personas eran líderes religiosos que ahora van a ver a los fariseos y uno de los herodianos para esta primera encuentro de palabras con Jesús. Y una de las cosas quiero que a través del resto del libro del capítulo 12 son que los fariseos, los herodianos y los saduceos no se quieren los unos a los otros. So, aquí están tres facciones judías repudiando a Jesús. Los fariseos no estaban de acuerdo con la ocupación romana de Judea y los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que cuando una persona moría, todo terminaba. Y todos estos grupos estaban tan amenazados por la enseñanza de Jesús que pusieron sus diferencias a un lado. A veces yo digo que a veces te has preguntado por qué los abuelos y los nietos se llevan tan bien. Bueno, es porque ellos tienen un enemigo en común. Ahora, poniendo las bromas a un lado, esto es lo que está sucediendo aquí con los enemigos de Jesucristo. El doctor D, el teólogo de Harvest, dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ven, su odio para Jesús era más fuerte que las diferencias que tenían entre ellos, o se unen en esta meta de traer a Jesucristo abajo. Y eso sucedió desde Marcos 3, iba a continuar escalando. Y en este día, los fariseos y los herodianos ponen sus diferencias a un lado para contradecir a Jesús. Y vean en el versículo 14, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo? Entonces ellos están tratando de animar a Jesús para elogiándolo, pero elogio es algo que no dirías en frente de una persona, que no dirías detrás de ellos. Y la manera de elogiar a Jesús es que están tratando de atrapar a Jesús para que él diga algo en contra de Roma. Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esta es una pregunta de ¿es así o de otra manera? Todos sabemos a gente que les gusta preguntar preguntas controversiales, si es sí o no, un negro o blanco, y a veces la respuesta es gris o no tan segura. El día de hoy vamos a dividir este pasaje en dos secciones, y aquí está la primera parte. Jesús lidia con una pregunta política. ¿Es correcto para un judío pagar impuestos a Roma? Y si Jesús dice, no está bien pagar taxas a Roma, entonces los romanos lo van a arrestar por estar en contra de ellos. Pero si Jesús dice, debes pagar impuestos a César, entonces él corre el riesgo de que la gente judía se vuelva en contra de él por superar este impuesto romano. O ellos piensan que ya atraparon a Jesús. Pero no pierdan sueño sobre esto. Jesús estaba junto a Dios cuando el mundo fue creado. Él estaba ahí cuando el hombre fue creado, y por eso Dios el Padre dice,
Hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Ven, Jesús estaba ahí. Él creó la lengua que habla y pregunta este tipo de preguntas. Son nuestro Salvador. No está asustado. Vean el versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. La palabra de hipocresía que el Señor escoge significa duplicidad. Y cuando tú ves eso en un amigo, es frustrante para ti y a lo mejor te motiva a ser consistente y genuino en tu vida. Y Jesús es tan sabio que esto no lo altera. Él inmediatamente responde diciendo, tráeme un denario. Y el denario era una moneda que en ese tiempo valía el trabajo de un día. Y ellos traen una moneda y cuando ellos muestran la moneda, esto muestra que quizás Jesús no tenía una moneda, pero ellos sí tenían la moneda. So, ellos no tenían ninguna posición de criticar a Jesús por no tener patriotismo si ellos mismos tenían este dinero idólatra. Y esta es una manera sutil de probar que ellos no tenían ninguna posición de poder probar que Jesús estaba en contra de esto cuando ellos mismos traían este dinero. Jesús les dice, respondió, Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Dale a César lo que es de él y dale a Dios lo que él merece. Y la ilustración de la moneda simboliza la independencia de la gente en contra del Romano Imperio. Y cuando tú haces ese pago de ese impuesto, tú estás de acuerdo de que tú le debes al sistema, de ese sistema, y tú tienes una obligación de pagarlo. Pero Jesús aún va más allá y dice, dale a Dios lo que es de Dios. Y es donde los fariseos batallaban, no técnicamente, no externamente, pero internamente. La Biblia dice que ellos amaban dar sus regalos en frente de la gente. Ellos seguían la ley al darle a Dios. Ellos eran meticulosos de dar sus diezmos, aún cortar el diezmo de un vegetal y dárselo a Dios. Ellos seguían la ley, pero sus corazones estaban lejos de esto. Entonces Jesús evita su trampa diciendo que el gobierno debe ser honrado y Dios debe de ser obedecido, y es posible hacer los dos. Y si el denario le pertenecía a César, el denario tenía la imagen de él en la moneda y la gente le pertenece a Dios porque nosotros tenemos su imagen de Dios. O dale a César lo que él demanda y dale a Dios lo que él merece. La semana pasada, el pastor Eri habló de cómo seguir a Jesucristo es algo que tiene que ver con la autoridad, porque a nosotros no nos gusta someternos a una autoridad, ya seas un estudiante a tu maestro o un empleado a su jefe, pero ese está en el corazón de lo que Dios nos pide hacer, someternos a su plan, a su voluntad. Pero Jesús lidia con esta pregunta política, pero también hace esto. Segundo, Jesús responde una pregunta doctrinal. Los saduceos buscaban descreditar que Jesús creía en la resurrección, también su autoridad como maestro, haciéndole una pregunta sobre la resurrección. Pero ustedes necesitan saber algo sobre los saduceos. Ellos eran una secta de poderosos sacerdotes que venían de la clase rica. Ellos sabían que el alma moría cuando el cuerpo moría. Y aunque ellos se mantenían a la ley del Viejo Testamento, ellos rechazaban las tradiciones orales de los fariseos. Vean el versículo 18. Entonces vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro,
Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahora, yo no sé si tú entiendes esto, pero esto parece como es un examen de la preparatoria. Si tú estás corriendo 7 millas por hora y tu amigo está corriendo 6 millas por hora y tu amigo empezó a correr una hora después de ti, ¿hasta cuándo lo vas a alcanzar? Y la respuesta es nunca, porque yo no puedo correr más de unas millas. Pero bueno, esa es la respuesta correcta, pero sí descubrí que esa no es la respuesta que las personas del examen estaban buscando. Pero los saduceos han hecho la pregunta como la del examen de preparatoria, y ellos van a traerle una pregunta sobre la resurrección para tratar de engañar a Jesús. Y vean la trampa que los saduceos le están tratando de poner a Jesús, y lo vemos en el versículo 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencias, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, lo que ellos están haciendo es, están refiriendo a algo en el Viejo Testamento que se le llama el matrimonio. Y la gente judía ponían un muy alto valor en que un hombre pudiera dejar descendencia. So, tuvieron esta ley oscura y trataron de ponerla de tal manera que trataran de atrapar a Jesús para hacer que Jesús y la resurrección no tuvieran sentido. O están tratando de atrapar a Jesús con Escritura. Imagínense, tratar de atrapar a Jesús con su propia palabra. Pero Jesús es la palabra de Dios. Él cumplió la ley. Juan nos dice que Jesús y la palabra se hizo carne y moró entre nosotros. Y vean la respuesta de Jesús en el versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces Jesús les dice, tú que se supone que tengan conocimiento de las Escrituras, tú no sabes las Escrituras o el poder de Dios. Tú tienes conocimiento, pero no tienes sabiduría. Y en el cielo tú no te vas a dar a casar como nosotros pensamos en este mundo temporal. Y vean que Jesús no dice que en el cielo no todos nos convertimos en ángeles, sino que vamos a ser como ángeles, en el sentido de que vamos a volvernos eternos. Y Jesús continúa en el versículo 26 y los corrige un poco más. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y amo la última parte que Jesús les dice a este grupo. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesús es tan sabio y Él sabe, conoce a los que le están preguntando. Él conoce a los saduceos y sabe a que ellos ponían más credibilidad en los primeros 5 libros del Viejo Testamento, lo que le llamamos el Pentateuco. So, Jesús hace un camino a Éxodos 3 para enseñarles que el Dios eterno ha hecho
promesas eternas con Abraham, Isaac y Jacob, y así como esos patriarcas con que ya han muerto han de estar vivos en un estado eterno, y de esta manera validifica la resurrección, y de esta manera sus enemigos están sin palabras mientras se alejan y ponen un recordatorio en su teléfono. Oh, nunca públicamente le pregunten a Jesús una pregunta. ¿Acaso a ti no te gustaría tener sabiduría como esta para las preguntas difíciles de la vida? Ahora, en esta tierra, desde esta perspectiva, no podemos conocer todo. Eso nos haría omniscientes y eso nos haría como Dios. Pero recuerden, Él nos promete que si nosotros pedimos, Él nos dará sabiduría y podemos desesperadamente usar sabiduría ahora. Saben, el ser cristiano el día de hoy, vamos a tener conversaciones incómodas y vamos a encarar preguntas difíciles, así como Jesús. A veces van a ser doctrinales, a veces van a ser políticas, y a veces van a ser problemas que si no lidiamos con ellas en oración y con la Biblia y humildemente, tienen el potencial de dividir a nuestra nación y quebrantar nuestra comunidad. Y no hay respuestas fáciles, no hay soluciones simples, no hay algo que podamos arreglar a un problema tan rápido que ha sido este problema desde que la nación empezó. Yo sé que en esto podemos estar de acuerdo, que George Floyd no merecía lo que recibió. Él fue tratado con injusticia. Su vida fue ahorcada fuera de él por alguien que nosotros esperamos que protegiera la paz. Y no hay excusa por tal tragedia. Y tristemente, no fue la primera vez que un afroamericano experimentó injusticia. Y ahora, con las tensiones raciales llegando a un punto de explotar, la epidemia mundial ha tomado un asiento trasero al problema de nuestra nación. Y ahora, como país y como comunidad, necesitamos confrontar este racismo, necesitamos reconocerlo, necesitamos arrepentirnos de esto juntos. Y yo sé que hay muchas etnicidades que muchos tiempos han sentido algo similar sobre injusticia y que han sentido ponerles una tapa sobre ellos. Y no nos equivoquemos, el racismo siempre está mal. Esto no es la manera de Dios. Escuché sobre algo que sucedió en el tiempo donde la esclavitud había terminado unos años antes y los efectos todavía se sentían a través del sur. Y en un pueblo había un afroamericano que había caído en tiempos difíciles y no tenía comida, y escuchó sobre una familia blanca rica que podría ayudarle. Eso fue a la casa y caminó hacia la puerta de enfrente, tocó en la puerta y una mujer abrió la puerta, y cuando lo vio ya se dio cuenta que él estaba ahí por comida, y salió y vio al vecino de la izquierda y al vecino de la derecha y le dijo en voz baja, encuéntrame en la parte de atrás de la casa, y cerró la puerta. Y entonces el hombre fue a la parte de atrás de la casa y la mujer salió con una canasta de pan llena con pan para él y le dijo, aquí está. Ahora, antes de que te vayas, vamos a darle gracias a Dios por la comida. Y de esto dijo, repite después de mí, nuestro Padre que estás en los cielos. Y el hombre moreno efectivamente empezó a orar, tu Padre que está en los cielos. Y él lo paró y le dijo, no, simplemente repite como yo digo, nuestro Padre que estás en los cielos. Y él dijo, tu Padre que está en los cielos. Y la mujer le dijo, ¿por qué insistes en decir tu Padre? Y el hombre dijo, bueno, si él fuera nuestro padre, eso nos haría hermano y hermana. Y si fuéramos hermanos y hermana, tú no me hubieras hecho venir atrás de tu casa. A veces hacemos algo bueno, pero no hacemos lo mejor.
o no hacemos lo correcto. Durante esta cuarentena nos hemos vuelto muy buenos a distanciarnos socialmente de otra gente, pero déjenme decirles esto. No podemos continuar distanciándonos socialmente de este tipo de racismo. El racismo no se va a ir hasta que hayamos lidiado con él. No simplemente podemos seguir barriéndolo debajo lo de la alfombra y esperar que nadie se trompece sobre esto. No podemos socialmente distanciarnos de esto y esperar que no haya una tragedia. Debemos abordar la injusticia para que pueda haber una reconciliación verdadera. Y esto es real para muchas personas que han sentido esto por años, por décadas, por cientos de años, que América, una nación debajo de Dios, ha limitado sus oportunidades y han sido injusta y hemos permitido que ellos se sientan que no son parte de la misma familia. So, ¿qué se supone que debo de hacer, Dave? ¿Qué puedo hacer? Bueno, déjenme darles tres pasos prácticos y escúchenme, no estoy diciendo que si hacemos estas tres cosas que el racismo se va a acabar. No estoy diciendo esto. No va a solucionar el problema, pero nos va a ayudar a movernos en la dirección correcta. Yo de verdad aprecio al pastor Ed Ali. Él ha sido un amigo muy bueno para mí y él compartió unos pensamientos conmigo que quiero expandir sobre estos. Aquí están tres pasos. El paso uno, aprendamos a lamentarnos. Lloremos por nuestro país, oremos por nuestros líderes. La Biblia dice que nos regocijemos con los que se regocijan y lloremos con los que lloran. El amor es cuando tu dolor vive en mi corazón. So, aprendamos a lamentar. Segundo, aprendamos a escuchar. Escuchen para entender. Escuchen con un entendimiento que dice, yo quiero saber cómo tú te sientes. Escuchen sin hablar. Y tercero, aprendamos juntos. Propónganse aumentar su conocimiento, pero aún más importante, sabiduría de este tópico. Y pongan su aprendizaje en práctica con otras personas. La semana pasada llegó un email que les mandaron a la familia Harvest de los pastores que nos enseñan y ellos hablaron sobre próximos pasos que podemos tomar individualmente en estas áreas de lamentar, de escuchar y aprender. Y cuando este servicio se acabe en unos minutos, yo los voy a invitar a que simplemente se queden aquí. Y esto va a tomar como 10 minutos de ver esta conversación. De hecho, va a estar aquí después del servicio. No necesitan irse a ningún lugar, no necesitan empujar a ningún otro botón. Está aquí y nos va a recordar que nosotros somos una familia. Ven, tus acciones y tu actitud a los que no se ven como tú hablan más fuerte que cualquier palabra que tú les puedas decir. Es el policía que se baja de su carro en medio de la protesta para consolar a un adolescente enojado. Es la familia de George Floyd diciendo, por favor, paren la violencia. Eso está alejándonos del verdadero problema. Es el protestante en paz que se pone enfrente de una tienda que la gente está tratando de robar. Es la banda vertical de worship, de alabanza, participando en la protesta en paz en Elgin. Es la iglesia que dice, no más, ya no más. Somos iguales. La tierra está a nivel, al pie de la cruz. Es el cristiano que se levanta temprano y va a edificios que tienen graffiti y ora por sus comunidades mientras tratan de borrar palabras que ellos nunca dirían, escritas por gente que se sienten que han sido llevadas a la parte de atrás de la casa. Es la persona que entiende el versículo que el pastor Ed va a predicar sobre la semana que entra, donde Jesús dice, ama a tu vecino como a ti mismo. Y empieza contigo. Y
empieza conmigo y con nuestras familias y nuestros amigos y nuestros vecinos, nuestros cotrabajadores y nuestra iglesia, porque el mundo que tiene temor necesita una iglesia sin temor con un testimonio genuino. Y a lo mejor esta iglesia no ha tomado las decisiones correctas en el pasado, pero quieren hacer cosas correctas y quieren moverse hacia una nueva dirección que complace a Dios. Amo el Salmo 133, versículo 1, dice, he aquí cuán bueno es cuando los hermanos y hermanas moran juntos en unidad. Que esto sea verdad en el área de Chicago, que esto sea verdad en Harvest, que esto sea verdad en nuestra nación, que haya paz en la tierra y que empiece conmigo. Ven y levanta tu gente, ven y levanta esta ciudad. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. Toda barrera se caerá. Escucharemos las cadenas pegar al piso. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. Ven y levanta tu gente. Ven y levanta esta ciudad. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. Toda barrera se caerá. Escucha las cadenas pegar al piso. Oh Dios de avivamiento, derrámalo, derrámalo. La noche más oscura, tú puedes hacer brillar. Tú la puedes hacer brillar. Oh Dios de avivamiento. Permite que la esperanza se levanta. La muerte ha sido vencida. Tú ya has ganado. Oh Dios de avivamiento. La noche más oscura, tú la puedes hacer brillar. Tú la puedes hacer brillar. Oh Dios de avivamiento. Permite que la esperanza se levante. La muerte ha sido vencida. Tú ya has ganado. Oh Dios de avivamiento. Bueno, amados, vamos a estar orando por nuestra iglesia, vamos a estar orando por nuestras ciudades, vamos a estar orando por nuestra nación. Dios, ayúdanos a amar de la manera más grande esta semana. Si hay alguna manera que podamos orar por ustedes, nos gustaría hacer eso. Nuestro personal está aquí. Ustedes pueden simplemente pulsar el botón que dice oración y alguien va a hablar contigo ahora en este momento. Si estás en Facebook o YouTube, simplemente vete al link y nosotros nos conectaremos con ustedes para orar con ustedes. Dos recordatorios antes de que nos vayamos. Primero, hombres, no se olviden registrarse sobre el hombre de la casa. Regístrense, viene el viernes y este sábado. Y segundo, esperen el cuestionario que viene después de nuestros servicios del domingo por medio de email. Por favor, llénenlo. Tengan una buena semana el Señor. Son amados. Hey Harvest, nosotros queríamos invitarlos a escuchar una de las cosas que están en nuestros corazones como sus pastores por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Hay mucho enojo, mucha tensión y cada semana nosotros les traemos la palabra y confiamos que el mensaje que Dios tiene para la iglesia siempre está ahí. Estamos agradecidos por eso, pero también queremos nuestros corazones sobre las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Y simplemente para empezar, yo quiero decir que lo que estamos haciendo aquí el día de hoy, primero, no estamos trayéndoles una agenda. No estamos trayéndoles una lista de todas las cosas que necesitan sentir o pensar, y aquí está lo que necesitan hacer. Si las agendas ya nos fueran a llevar al lugar donde
deberíamos estar, quizás ya estaríamos ahí. Pero en vez, lo que queremos hacer el día de hoy es mostrarles un poco de relaciones, porque si el cambio va a suceder, esto va a suceder en relaciones. Y yo estoy agradecido que junto a mí tengo a dos hermanos, y Dios no tiene muchas familias, Él tiene una familia. Y porque Dios es nuestro Padre, ellos son mis hermanos, y todos venimos de diferentes lugares. Yo crecí en México, yo soy mexicoamericano, y yo voy a permitir que ellos hablen de su trasfondo, pero somos diferentes y Dios nos hizo diferentes. Entonces vamos a tener diferentes perspectivas, pero el día de hoy queremos que ustedes escuchen nuestros corazones, y a lo mejor yo voy a compartir lo que está en mi corazón primero y luego ustedes. Pero yo, una de las banderas rojas que yo vi en todo lo que está sucediendo en nuestro país, y mientras he visto videos, como la semana pasada ver a George Floyd en video, la bandera roja que se levantó en mi corazón fue que yo naturalmente tengo una tendencia de analizar todo, y yo estaba analizando y estaba brincándome lo que sentí, y ya estaba decidiendo lo que yo debería pensar sobre esto y cómo yo iba a tener una opinión sobre esto y cómo yo iba a argumentar con mis amigos sobre esto. Y eso de verdad tocó mi corazón, porque de todas las cosas que he aprendido mientras he estado predicando a través de la serie de Marcos, ustedes saben que antes de que Dios te permita ser un maestro, Él te hace un estudiante. Y hace unas semanas yo prediqué sobre justicia y misericordia, y cómo en el reino de Dios tienes que ver estas dos cosas. Y si mi opinión, si yo tratar de ver lo que estaba sucediendo era tan importante para mí que yo me paso la misericordia, algo está mal. Y yo simplemente pensé que la lección que yo estaba viendo de eso, yo tengo que empezar con compasión. Yo tengo que primeramente ver lo que está sucediendo en nuestro país y reconocer que cualquier pérdida de vida inocente debe tocar mi corazón, porque cada hombre y mujer llevan la imagen de Dios, porque Él fue como nos hizo. Y si eso entristece su corazón, ¿por qué no entristece mi corazón? Pero no es quizás porque yo no lo siento en mi corazón, pero porque me estoy tratando de brincar al próximo paso. Yo no quiero ser así. Yo quiero que podamos ver lo que está sucediendo y permitir que nuestros corazones sufran por ver la pérdida de gente que Dios ha hecho a su imagen, y que esta no es la manera en que esto debería de ser. So, esto es lo que ha estado en mi mente esta semana pasada. Yo sé que no tenemos todas las respuestas y no estamos tratando de arreglar todo aquí, pero podemos tener una conversación aquí el uno al otro como hermanos. O Tammy, ¿qué está sucediendo contigo? So, yo sentí dolor en mi corazón viendo el video, y yo soy un poco menos analista y soy más emocional, y a veces no lo veo siempre así, pero mis emociones siempre, yo sentía tristeza y enojo, tratando de trabajar en medio de todo esto. ¿Qué hago con esto, con esta emoción? Yo pienso que como un hombre blanco de Wisconsin, que vivía junto a una granja de vacas y parcelas de maíz, yo iba a la escuela con personas que 99% eran igual que yo. So, yo de verdad no empecé a aprender sobre esto hasta esta situación específica de nuestros hermanos y hermanas hasta cuando estaba en el colegio. So, ha sido una experiencia de aprender desde entonces. Entonces el Señor ha tocado esto en mi corazón. Algo que yo hago siempre en mi vida espiritual es orar, y yo siempre trato de evitar esto, pero el Señor ha estado presionando en mi corazón a orar, pero no nada más orar, sino hacer algo al respecto. Y en esta oración he estado orando la oración del Señor, y véngase tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Y en el cielo no hay injusticia racial. En el cielo no hay desesperación racial o discriminación racial. Todos somos iguales delante del Señor nuestro Dios. Entonces, en esta temporada, yo quiero
apoyar y a nuestros hermanos de color hasta que esta frase sea verdad en la tierra así como es en el cielo. ¿Qué tal tú, Ed? ¿Cómo te has estado sintiendo en medio de todo esto? De verdad ha sido un reto. He visto Dios donde he sido animado mientras yo veo las protestaciones en paz y veo a morenos, a blancos, a hispanos y aún personas fuera de nuestro país viendo esta tragedia. Y también ha habido días donde simplemente he batallado con enojo justo, que es el vivir en un país donde seguimos lidiando con este tema de racismo. Y me he encontrado que protestando en oración son dos lados de la misma moneda. Es algo que sucede cuando tú apasionadamente lloras al Señor, cuando no sabes qué hacer, y luego te levantas de tus rodillas y pones en acción lo que las Escrituras dicen. Entonces, para mí, me he sentido que América siempre ha tenido un problema de racismo, pero tenemos un problema de teología en la iglesia. No entendemos que Génesis 2 y 3 dice que somos creados en la imagen de Dios. So, cuando yo te veo a ti como mexicoamericano y te veo a ti como mi hermano blanco y veo a otros, yo me veo a mí mismo y yo veo la imagen de Dios. Y Mateo 18 ha estado quemando en mi corazón. Jesús, en la parábola, escribe sobre la oveja que se perdió. Y yo no vi al pastor diciendo, hey, todas las ovejas son importantes. Eso sería un poco tonto porque todas esas ovejas eran importantes, pero él salió y fue sobre la que se perdió. Y yo siento que todos estamos persiguiendo esa oveja que se le quitó su vida y mantenernos enfocados sobre este viaje que es difícil. Y el viaje por el que yo he estado por 30 años ha sido difícil porque yo soy llamado a lugares donde no soy la mayoría y hay un precio por lo que yo digo y cómo lo digo y dónde lo digo. Entonces, de poder estar en un lugar seguro con ustedes, con Dave Stone, mientras hemos estado batallando con toda esta enseñanza de Marcos, ha sido una bendición y un reto. Y yo sé que todos los que están escuchando están diciendo, ¿qué podemos hacer? Y ese es un punto importante porque yo lo veo todo el tiempo. En nuestros corazones sentimos la carga y sentimos que tenemos que hacer todo para arreglarlo. Y luego decimos, pero no lo podemos arreglar, no podemos hacer todo, pero debemos hacer algo. Y no vamos a permitir que el tratar de hacer todo se meta en el camino de hacer algo. So, ¿cuáles son una de las cosas que podemos hacer en los próximos meses? Bueno, y creo que como iglesia sentimos la responsabilidad de ayudar a la gente de ver esto verticalmente y lidiar con eso en nuestros corazones. Y hay tres cosas sobre los próximos 90 días que vamos a estar enseñando y sirviendo en esta iglesia. Uno, vamos a aprender qué dice la palabra de Dios de lamentarnos. Nehemías y Jeremías son ejemplos grandes de esto. Y no apurarnos y movernos a acción, pero simplemente sentarnos e identificar el problema con el dolor. Y es algo que todos podemos hacer sin importar nuestra raza y aprender a lamentar. Y segundo es escuchar y escuchen. Y cuando estén listos para responder, tomen tiempo y escuchen un poco más. Y vamos a practicar eso. Y lo tercero es, ¿qué es lo que aprendemos juntos? Vamos a escoger tres libros, y hay muchos otros, pero vamos a escoger tres libros y una vez al mes, junio, julio y agosto, y vamos a leer juntos y vamos a tener unas discusiones en línea de cómo estamos aprendiendo juntos o queremos tomar nuestro activismo y nuestro enojo y nuestro gozo y queremos ponerlo en acción. Tenemos mucho que hacer, pero tenemos un largo viaje hacia adelante, pero no estamos
a carreras, pero vamos a escuchar. Y yo sé que tú, Tammy, has estado trabajando algunas cosas. Sí, tú has sido fenomenal en ayudarme en cómo procesar y cómo tener estas conversaciones. Y una de las cosas que estaba leyendo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4 al final, Pablo dice a los filipenses, qué bueno que ustedes pudieran compartir en mis problemas. O Pablo estaba encarando persecución en el lugar donde le estaba compartiendo el evangelio, y eso no era uno a uno, pero los principios son los mismos. Y él le dice a los filipenses, hey, qué bueno que ustedes pudieran compartir en mis tribulaciones. Y él sigue adelante hablando del compañerismo que ha tenido con esta gente y cómo esto lo anima. Y creo que en este momento, tomando esa posición de la iglesia de Filipenses y siendo buenos los unos a los otros y compartiendo en sus problemas, no estamos experimentando los mismos problemas, pero podemos compartir en ellos. Y prácticamente, como lamentarnos, escuchar y aprender. Y yo he estado empezando a tener conversaciones con mis hermanos y hermanas y escuchar, y de verdad escuchar cómo ellos están sintiendo, qué están pensando, cómo esto los afecta. Y eso me ha llevado aún en medio de unas pocas conversaciones de aprender. Yo siento que he aprendido en las últimas semanas mucho más de lo que he aprendido en décadas en mi vida, porque esto me está ayudando a mí, porque estoy aprendiendo sobre las batallas en mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que no necesariamente se ven como yo y que están experimentando este dolor profundo por tanto tiempo. Y me gusta mucho el poder estar haciendo esto como iglesia, lamentar, escuchar y aprender. Y yo creo que esto es importante ver cómo cuando tú estás compartiendo del escuchar, hay un sentido que se requiere humildad. Y nosotros sabemos que Dios tomó el tiempo para explicarnos que si Él se va a manifestar en gracia, es cuando la gente se humilla y no en las personas que lo tienen todo y tienen sus listas. Es en humildad, es escoger esa posición más baja delante de Dios y otros, y luego permitir que Dios obre. Eso es lo que yo quiero para nuestra familia, y eso es, por eso estoy agradecido que puedo compartir eso con ustedes.